largo a Defil, atrás el Defil de Rabona, se va y tumbó la cerca, la botó por el Defil. Tumbó la cerca, el programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, la gigante internacional. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Aquí está nuestra alineación de hoy. Falleció en Cuba, víctima del COVID, el legendario manager de la selección cubana, figura controversial, Higinio Vélez. Dio muchas medallas con la selección nacional de Cuba en la época que a los cubanos nadie le metía las manos. Ahora estaba de presidente de la Federación de Béisbol de Cuba, Higinio Vélez. Le fueron negados los permisos a Freddy Zamora, el hijo de Freddy García. Leonardo Crawford está en la estrella 2, o sea que posiblemente no vayamos con él al torneo preolímpico. La selección de béisbol quedará reducida en 26 peloteros mañana viernes, porque tienen que enviar la lista al torneo, a los organizadores del torneo preolímpico en West Palm Beach, Florida. Habla hoy con nosotros el manager de la Costa Caribe. Habla hoy con nosotros sobre la temporada. Están a 5 juegos y medio del primer lugar y se enfrentan a Boaco este fin de semana. Casi todo está rayado en la NBA, poco que hablar. Lista la siguiente ronda en este nuevo formato del mejor baloncesto del mundo. No entró a correr Alex Blandino, no tuvo participación en el triunfo 5-1 de los Cincinnati Reds sobre los Piratas de Pittsburgh. Este fue nuestro line-up de hoy. Bola Cerca, el programa deportivo de la mañana, es retransmitido en el norte de Nicaragua por Radio Estéreo Madrid 92.9 FM, en San José, Costa Rica, por Radio Managua 670 M en la Pinolera del Dial, y por Nica FM 106.8 desde Zaragoza, España. Tumbó la Cerca, el programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño, solo por los 50.000. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca con Agustín Cedeño. Buenos días a todos, 7:06 a.m. Bienvenidos a nuestro programa deportivo. Aquí estamos en Bolonia, transmitiendo a través de los 50.000 de la 800, la gran señal deportiva en Nicaragua. Estamos llegando a día jueves 13 de mayo, se celebra el Día de la Virgen de Fátima. Así que saludos. Hay un accidente aquí por la rotonda de Plaza España, por el Huehuense. Hay un tráfico fuerte, pegado. Las filas de vehículos llegan hasta casi el semáforo de la Racachaca. O sea que hay un pegón fuerte para los que van hacia Plaza España. Los que vienen o los que venimos de la zona bajando el centro Visual Pereira, por ahí, ahí está el pegón. Para los que están, los que van manejando en este momento, yo tuve que hacer una maniobra para moverme y evitar ese pegón y poder avanzar más rápido. Bueno, pues eso para darle un poquito de cambio a los que van manejando, porque la gente está buscando vías alternas. Es que yo me tuve que venir por la zona de Bolonia, de Cinza, y ahí nomás chequeé mi batería Rocket, que es la que distribuye Cinza, patrocinador de nuestro programa. Somos presentados por el Grupo Logístico Empremar, calidad hecha servicio. Grupo Logístico Empremar, patrocinador oficial de este programa y de los tres veces campeones gigantes
de Riva, Grupo Logístico en Premar. Son las 7 de la mañana, con 8 minutos, estamos en su bola cerca. Bueno, vamos a hablar de del fallecimiento de Higinio Vélez, el actual presidente de la Federación de Béisbol de Cuba. Higinio falleció y era un manager exitoso, ganador. ¿Y quién iba a ser exitoso y ganador con esa maquinaria que tenía Cuba? Pero bueno, a veces no es fácil dirigir los trabucos, y algo de eso decía Sparky Anderson, en paz descanse, que fue manager de la maquinaria roja, de los Rojos de Cincinnati, y fue manager de los Tigres de Detroit, y con los dos fue campeones. Y él hablaba del conflicto, de los problemas de ser manager de trabuco. Y Higinio Vélez fue manager de la selección de Cuba, que fue campeona olímpica, que fue campeona centroamericana y del Caribe, que fue campeona panamericana, que fue campeona de series mundiales, que fue campeona en copas intercontinentales, que llevó a Cuba al clásico mundial de béisbol a una final. O sea, el hombre tuvo un récord, un currículum fuera de serie, y terminó su carrera como presidente de la Federación de Béisbol. O sea que estaba más que ganado el puesto, porque conoció el béisbol a como realmente se tiene que conocer. Apartando eso, ya como persona, yo no lo conocí como persona, pero los que lo conocieron como persona tienen mucha crítica sobre su actuar. Y es que ese es el problema cuando las personas están definidas hacia un líder o hacia un partido político. En este caso, en Cuba no existen partidos políticos más que uno. Higinio fue un hombre que siempre estuvo fielmente apoyando a Fidel y todo el engranaje de la pelota o del sistema cubano. Eso no caía bien en los detractores del sistema, que son millones, pero que al final el hombre cerró fila. Y eso cayó mal. Y eso cayó mal a nivel de pelotero, porque en estos tipos de sistemas se volvía hasta bombín. Y el bombín, parte de su trabajo es detectar y denunciar a todo aquel que piensa diferente o que tiene algo que hacer o que quiere hacer para su bienestar. Eso no mancha, eso no borra para nada la exitosa carrera deportiva para este hombre que fue víctima del COVID y que falleció ayer en su país natal, Cuba, Higinio Vélez. Hacemos una pausa de 30 segundos, mi apreciado Ulises. Regresamos. Bola Cerca, el programa deportivo de la mañana, es retransmitido en el norte de Nicaragua por Radio Estéreo Madrid 92.9 FM. En San José, Costa Rica, por Radio Managua 670 M en la Pindolera del Dial, y por Nica FM 106.8 desde Zaragoza, España. Bola Cerca, el programa deportivo de la mañana con Agustín Cedeño, solo por los 50.000. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Cedeño. Buenos días a todos los oyentes de Tu Bola Cerca. Estamos de nuevo. Ayer Agustín dio a conocer una noticia muy importante de que posiblemente se le nieguen los permisos a Freddy Zamora y Leonardo Crawford, dos bajas muy sensibles para la selección de Nicaragua. Ya está negado el de Freddy. Ya está negado, más que todo. Pues dos bajas muy, pero muy sensibles. Freddy, pues, que es un bateador muy avanzado, si bien no se ha visto aquí, pero las valoraciones son muy altas, las proyecciones que tiene él son similares a las que ostentaba Blandino para el 2014, y posiblemente sea el próximo Grandes Ligas si llega a cumplir los cálculos. En el caso de Crawford, pues, que está en el nivel AA
está cerca ya de las grandes ligas. Ese pasito ha sido muy difícil para él, pero se proyectaba como el pitcher número uno ante los Estados Unidos. En cambio, miramos que se le niegan los permisos a estos dos peloteros. Estados Unidos ayer dio a conocer que posiblemente lleven su rotación de abridores a Edwin Jackson, un lanzador de más de 10 años en las grandes ligas, que posee récord de 107, 133 y 4.78 de efectividad. Y Homer Bailey, que todavía estuvo activo el año pasado y tiene récord de por vida de 81, 86 y 4.56 de efectividad. Entonces, dos bajas muy sensibles para la selección de Nicaragua. Y Benar también, Benar ha dicho que posiblemente el abridor para ese partido de debut contra Estados Unidos sea Dilmer Mejía. Dilmer, que todavía ha pasado muchos dolores de crecimiento. Miramos que estuvo sus 5 años con la organización de los Bravos de Atlanta cuando estuvo en la Liga de los Apalaches, que es un nivel más bajo que clase A. Lo nombraron el mejor pelotero de la organización en esa categoría. Sin embargo, el año pasado, que cumplió sus 5 años, la organización no le dio de los Bravos, no le dio esta renovación de contrato porque quedaba como agente libre. Ahora está en el sistema de los Medias Blancas de Chicago. No ha pasado del nivel de clase avanzada, que ese nivel ha sido, como se puede decir, el colador fuerte para los prospectos nicaragüenses. La mayoría de prospectos se quedan allí, otros tal vez son raros, ya cuando miramos son contados la lista que llegan a AA o AAA. Ese se puede decir que es el muro de los lamentos para los prospectos nicaragüenses. Dilmer está en ese nivel. Incluso yo podría decir que Teller sería alguien más confiable que Dilmer para el primer juego, en el caso pues que Dilmer abra. Teller podría ser el primer relevo largo o el relevo que venga a apaciguar en caso de que le exploten. Sí, posee la capacidad hasta el momento, no es un lanzador que te impresiona, pero parecía que si Crawford le dan el permiso, él iba a ser el primer abridor y ahora ya no lo podrá hacer. Bueno, 7 de la mañana con 14 minutos, estamos en Tumbó La Cerca. Hay que cambiar el aceite del motor de su vehículo, hay que ponerle lubricantes Castrol, es el lubricante número uno en el mundo, distribuido por Dianca. Cuando se habla de Dianca en Nicaragua, se habla todo en lubricantes con Castrol. Castrol presente siempre en los principales eventos deportivos. Castrol es el lubricante número uno en el mundo, es distribuido por Dianca. 7 de la mañana con 15 minutos, estamos en Tumbó La Cerca. Hay recorte de la selección nacional de béisbol, mañana queda en 26, el equipo nacional recorte, tendremos recorte en la selección nacional de béisbol, así es que ya mañana decíamos que queda en 26 el equipo nacional, en 26, que son los que van a ser reportados, serán reportados a al comité organizador, en este caso a las autoridades del béisbol en West Palm Beach. Así es que 26, los boletos aéreos subieron más del 50%. Está casi en 1.200 viajar en la fecha de la selección a los Estados Unidos, en este caso a la Florida. Cuando logramos comprar el boleto costó 691. Y ahora anda en 1.150. ¡Wow! Es una tarifa que en otros tiempos es casi primera clase Managua-Miami, el costo. Así es que el cobro del boleto está muy, muy exagerado. Por lo tanto, la selección de béisbol tendrá que gastar un poco más de lo normal porque los boletos, la tarifa del boleto subió de una manera exagerada. Y para remate, lo que lleva los otros costos, que el examen, que esto y que el otro, y no te has montado en el avión y ya pasaste de $1,000. 7:17, estamos en Tumbó La Cerca. Esto de Higinio Vélez, ya por lo menos a mí, pues yo no fui amigo de él ni cosa por el estilo, pero me lo encontré 20 veces en los torneos internacionales. Él fue manager de la selección de Cuba por mucho tiempo. Como decíamos, ganó torneos panamericanos en 1987, en el 2003 en Santo Domingo, República Dominicana. Ahí estuvimos. Estuvo en como ganador de las Copas Mundiales del 2001, 2003, 2005. Ganó los Juegos Olímpicos de Atenas en el 2004. En el 2006 alzó el subtítulo del primer clásico mundial, considerado un momento alto en historia del béisbol.
cubano. Ejerció el mando de la Dirección Nacional entre 2007 y 2014 y a la condición de titular de la Federación Cubana sumó responsabilidades internacionales, incluida la de la vicepresidencia de la Confederación Panamericana. Él falleció de COVID, él era santiaguero, nació en 1946, pero en algún sector, como les decía, no caía bien por su manera de ser. Era un hombre hermético. Es difícil sacarle palabra. Siempre estaba de pie en el dugout dirigiendo el juego. No se le acercaba a nadie. Era muy, muy así rígido y muy duro al momento de hacer sus señalamientos técnicos, críticas técnicas a sus jugadores y a su cuerpo técnico. Hay muchos jugadores que le tenían pavor, que le tenían miedo, porque él jugaba varios roles en la selección cubana, varios papeles hacía, no solamente de manager, sino que también si él miraba alguna sospecha de jugadores o de alguien que tenían intenciones de zafarse, de irse, de desertarse, entonces también él hacía otro papel de seguridad. O sea, era un hombre que era bombeta, así es. Entonces, yo pues, deportivamente hablando, no tengo la menor duda que está entre los mejores managers de todos los tiempos en la pelota cubana. Tiene un nivel calificado en el béisbol cubano, deportivamente hablando. Ya lo demás, pues son otros los que tendrán que calificarlo, porque yo no vivo en Cuba, pues yo vivo en Nicaragua, y no voy a estar criticando actuar en territorio ajeno, pues. Pero sí les hago así este bosquejo rápido de lo que era él, y sí me limito a referirme en la parte deportiva de lo que significó para el béisbol cubano Higinio Vélez, que al final se hizo amigo, bastante amigo, de la Federación Nicaragüense de Béisbol. Vino aquí a Nicaragua hace poco con la selección cubana. Él no vino de manager, él vino como parte de la delegación que se enfrentó. Era el director prácticamente de la selección. Sí, así quedado. Es que él quedó como el que mandaba, sí, pues, sí. Él que hacía todo, pues. Sí. O sea, no era el manager, pero él que decía, esta es la selección. Como gerente general. Correcto, así es, como gerente general. Y vino aquí a una serie de fogueos con la selección de Nicaragua, que por cierto, Nicaragua le fue bien en esa selección nacional. Javier Urcullo me escribe, buenos días, Agustín. Dijiste que Cuba fue el primer ganador del clásico. No dije eso. Que fue finalista del primer clásico. Sí. Y él fue subcampeón. Fue subcampeón contra Japón. Así es. Saludos, Javier Urcullo, que se debe estar levantando. Jorge Solís de San José, California. Adelante. Agustín, buenos días, Elmo, bendiciones de San José, California. Agustín, ayer Eric Blandino no entró a correr. Él entró en el sexto inning. Iba a batear por el pitcher de bateador emergente. Era contra un pitcher zurdo, tenía dos en base. Pero como el pitcher ya había enfrentado a los tres bateadores, el manager trajo un derecho para enfrentar a Blandino. Entonces el manager de Cincinnati sacó a Blandino por un bateador zurdo para enfrentarse a un derecho, que era este japonés Akiyama, center fielder. Entonces Blandino entró solamente para el box score y fue anunciado, pero no entró a batear, Agustín. Y otra cosa, Agustín, eso con los desayunos de McLean, te está jugando Furuy ese maje. Está, o sea, un ejemplo, está jugando al bolsazo los desayunos. O sea, él espera ganar y empatar para no pagar, Agustín. Desayuno pagado, desayuno ganado tiene que ser desayuno pagado. Si no, acordate de mí, ese hombre no te paga. Pero, McLean, te doy broma. No sé, fíjate. Muchas gracias, Jorge, por tu llamada. Buenos días, Jorge Solís. Esto es una realidad. Yo no estoy cayendo, cayendo el muerto, soltando el pero llanto. Si yo gané, el que me debía a mí era Agustín. Agustín ahorita, oye, puso tabla las cosas conmigo. Y Helmut todavía. No, Helmut debe del año pasado. Te debe uno, pero yo estoy tabla y siempre pagamos. Lo que pasa es narrar un partido el domingo, Helmut, para pagar. Mira, el primero quedamos tabla. Le dieron de baja. El segundo lo gana Agustín. Sí. El tercero lo ganaste vos. Sí. El cuarto lo gané yo. No, yo gané el cuarto. El cuarto. Por eso me debían. ¿Y cuántos desayunos vean? Vos ganado uno. Nada más, si perdiste ahorita. Por eso estamos tabla.
Estábamos tablas, entonces pegan a Agustín. Ah, yo gané otra vez, pues si yo estoy arriba. Ahorita este. Por eso ahorita empatamos los dos. Sí. Sí, pero que gané dos seguidos. Que va a ganar dos seguidos. Vamos a ganar dos seguidos. Vamos a ganar dos seguidos y viene el fin del mundo. Sí, es serio. 7 de la mañana eso, con 23 minutos estamos. Eso es genio, Vélez, que dijiste, Agustín, que es que era rígido. Hay muchos que no lo tragaban de los peloteros. Por eso estoy diciendo. Se les cruzó en el camino. Evitó que muchos peloteros se fueran. Y muchos castigados también. En Cuba, cuando la época en que te castigaban si te miraban, que te acercabas a una balsa. Y dice, si ya te miraban a la orilla de la costa. Y dice, ¿quién en 2012 que la selección vino a hacer un tope amistoso? A Mayeta les pasaron unas maletas y habían unas camisetas de los men y no se armó, se puede decir, era triste, alboroto. Era triste esa situación. Por dicha ya los cubanos, después, claro, demasiado tiempo, después de 60 años han entendido que era una locura, pues que uno le puede llamar a alguien que quiere mejorar, traidor, pues alguien que se va al extranjero porque quiere probarse y ganar más plata, traidor, y mucho menos sacarle en cara que todo es gracias a la revolución, que eso es una gran mentira, pues esa es la peor mentira, porque ahí la gente trabaja con bueno, no es ni salario mínimo, es sin salario. Yo no entiendo los sindicatos mundiales que no hacen nada por eso, pues, pero los sindicatos deberían de expresarse, los mismos socialistas, porque vos decís, pues aquí ves que los sindicatos son espectaculares cuando está la derecha, entre comillas, gobernando, pues porque te desbaratan una empresa. Pero en Cuba, que llevan 60 años, que les dan $10 a la gente, ¿cómo le vas a decir que le debes a la revolución tu preparación deportiva? Pues no, primero que nada, en ningún país, porque la gente paga impuestos, pero en Cuba está sobrepagado. Sí. En Cuba está sobrepagado eso. Sí. O sea, es un esfuerzo de los padres, lo que te lo regresa el gobierno, quizás es lo mínimo. Yo te aseguro que aquí el más revolucionario de Nicaragua, le decís que le vas a pagar $10. Él pide el paro. Vamos al tranque, te dice. Vos le decís al más revolucionario de aquí, mira, nos vas a dar $10 por mes. Él te va a decir, no, vámonos a hacer paro, vámonos al tranque, porque no va a aguantar ni dos meses. Pero bueno, eso es lo que ha pasado en Cuba. Y lamentablemente, pues el fallecimiento de Higinio Vélez. La última vez que vimos a Higinio fue fue en Toronto, en el 2015, en los Juegos Panamericanos. Él no era el manager, pero sí ya andaba al frente de todo. Ya la huelía feo, porque ya no la agarró. En esta época era más duro para Cuba. Ah, sí, ellos andan buscando como que regresen los firmados. De hecho, ya han regresado algunos. Y claro, están buscando como las grandes ligas para el futuro clásico estén ahí, que es casi seguro que van a estar los cubanos, los firmados, los Chapman, los que puedan. Chapman ha dicho que no. Chapman, sí, pero no creas pero hay varios, pues. Hay cubanos muy resentidos, sí, que no quieren nada. Puede ser, sí, porque hay gente que le ha costado ver a su familia. Porque dicen, nosotros peleamos por ustedes, ustedes tranquilos se quedaron y ahora quieren que nosotros los reforcemos y quieren que con nosotros ganen el campeonato. No. No cuenten con nosotros. 7:26, estamos en Tumbó la Cerca por los 50.000 de la 800, la gran señal deportiva de Nicaragua. Quiero compartirles el tweet que escribí anoche en mi cuenta de Twitter, en la dirección @Agustín_Sebeno. Sin unidad no hay nada que hacer. El rival es fuerte y con experiencia. No queda más que recoger los bates y levantar campo. Ese es el tweet que envié con estos últimos resultados de las reuniones fallidas de la oposición, entre comillas, que vamos a cuatro bandas en las elecciones de noviembre, el día 7. Y ir a cuatro bandas no es más que esperar la reelección de don Daniel. A menos que salga el Chapulín Colorado, que ya falleció, y que se vaya en una casilla donde sea alguien votable, creíble. Por ahí viene la cosa. Puede haber unidad sin inscripción. Por los candidatos que veo, por ahora no me simpatizan. Mira, mucho, no me mueven mucho. Quizás hay alguien que esté ahí atento, esperando, aquí estoy, para ver si yo soy el salvador. Por eso, pero por ejemplo, si hay alguien que se unan y digan, no, bueno, vamos a unirnos y todos decimos no necesariamente tenés que estar inscrito, decir una unidad, que no, eso es de poner los intereses políticos. Ahora, obviamente hay un problema sobre Denis Martínez. Miren, Denis Martínez, que supuestamente
va a hablar y va a decir quién fue el culpable del fracaso de las reuniones, yo creo que el principal fracaso fue el propio Denis, porque Denis desde afuera, a control remoto, quería hacer la unidad, y eso es imposible. Desde afuera no hay manera que Denis Martínez venga a unir. Además, él no tenía problema con entrar a Nicaragua. Además, ¿qué significado tiene Denis para la clase popular de este país? Una cosa es que sos bien visto como el gran pitcher de grandes ligas, como el gran latino, que fuiste el más ganador, y otra cosa es que representás aquí adentro. ¿Qué representás aquí adentro para ser cabeza de una unidad? No es fácil. Mira, Alexis lo hizo. Y solo le voy a decir algo. A nivel de pelotero, Denis no gana una elección. Oiga bien lo que le estoy diciendo. A nivel de peloteros de la selección nacional, Denis no gana una elección. ¿Qué les quiero decir? Que cuando vos pones una cabeza a querer ordenar el mapa opositor, que vos digas, yo soy el que los voy a unir. Yo no soy el candidato, pero yo soy el que los voy a unir. Y desde afuera, no hay manera que a control remoto querrás unir a nadie. ¿Cuántos viajes hizo Denis aquí a reunirse con la gente? Ni uno. Ese es un problema. Con ese problema de que yo no, si llego, me agarran, me meten preso. Con ese cuentecito, se fueron pasando los días, se fueron pasando las semanas, se fueron pasando los años, y ya estamos con la cuenta regresiva. Y fíjate que está tan fácil unirse, porque la gente afuera quiere votar en contra del sistema que está ahorita. Claro. La economía está en cero. Hay gente que no come, hay gente que le cuesta sobrevivir, hay gente que no tiene, que no le alcanza, todo está subiendo. El desempleo y el panorama que se mira, porque yo estoy de acuerdo, yo como gobierno me puedo parar y decir, estos son mis pantalones, a mí no me interesa que venga la OEA, a mí no me interesa que venga la OEA, por eso, a mí no me interesa que venga un observador, a mí no me interesa nada de los préstamos de los bancos, no me interesa. Claro, porque vos estás solvente, ahí en tu casa, tranquilo, y hay unos cuatro más del gobierno que andan muy bien. Pero hay un resto, incluido del gobierno, que andan muy mal. Muy mal. Y para sobrevivir tenés prácticamente que ir ahí arrastrado. Mira, aquí, con lo que vos dijiste, la palabra bombín cae, cae pesado, pero es cierto. Sí, mira, aquí no existe, ni va a existir, un atleta más popular que Alexis Argüello. No existe, ni va a existir. Por lo menos eso es lo que yo creo y lo que estoy viendo. Y Alexis Argüello se tuvieron que robar las elecciones de alcaldía para poder ser alcalde. Porque vean cómo quedaron los números finales. 51 y pico a 49 y pico. Cuando iban de candidato Montealegre y Quiñones por la alcaldía de Managua. Y se la tuvieron que peinar. Y les estoy hablando de Alexis Argüello de candidato. ¿Qué significa eso? Si Argüello se ha ido de candidato a cualquier otro partido, PLC, Argüello gana no menos con el 80%, no menos con el 80% de la alcaldía de Managua. Alexis, popularmente, ha sido el atleta más seguido por la multitud. ¿Y qué es lo que hizo esa multitud? Facturarlo en ese año de la elección. Facturarlo. Entonces, no es cierto. No es cierto que Denis iba a conseguir la unidad. No. Primero, porque no caes bien. Segundo, estás en Miami. Nunca te despegaste de tu casa. Ni cuando eras manager de la selección nacional. Querías dirigir a control remoto. Y aquí la política es otra cosa. Lo que pasa es que a veces, desde afuera, se opina muy ingenuamente que cuando estás adentro, ya cuando entraste a la barrera, y cuando estás no solamente espectador, sino que saltaste al redondel. Es ahí, papá, como diría Puerto Banco, donde realmente tenés que saber sortear a tanto toro que anda desenfrenado y descontrolado. Y el que salga airoso, ese es el gallo, ese es el tuani, ese es el matador. Pero desde afuera es mentira. Es mentira, y más con todo este montón de buitres que hay. Sí, hombre, si aquí lo que menos hay son políticos que quieran a Nicaragua. No, si lo que están buscando es cómo soy, cómo voy yo, en qué lugar voy.
Si ya voy después del cuarto en la lista, ya no me parece, porque ya vas chimado. Aquí si vas de primero, todo bien, pero después del cuarto en la lista de diputados, ya vas chimado. Y ya no me parece, quiero subir al tercero, y de repente te tiran al octavo. Hay un montón de cosas que Denis Martínez no las conoce. Esto no es de tirar juego perfecto. Esto no es de tirar bolas y strike. Esto es de saber enfrentarlo y saber manejar el conteo de bolas y strike. Pero Denis, solo te viniste con rectas, solo bolita pasada. No tenés idea los cuartos bates que habían aquí. Y desde afuera no había manera. Pero tanto poder tenía Denis para estar haciendo eso. Porque para mí era alguien que opinaba de afuera, que pesaba por el hecho de ser el deportista más importante de este país en béisbol. En lo que coincido con todo es que es triste este final, que ya se había anunciado. Sí, pero no hay que perder las esperanzas. Yo pienso que todavía se puede y que va a aparecer un candidato. Y que los partidos digan, ok, hay una palabrita, apuntemos allá, pues. Hay una palabrita, después nos acomodamos. Hay una palabrita que se me estaba quedando y me la está recordando el doctor Cárcamo. Carisma. Denis Martínez no es un hombre con carisma. Denis Martínez fue un tronco de pitcher, pero no tiene carisma. Fíjese que le cuesta hablar el español a veces. No tiene carisma, no llega a la gente. No, y el hecho que se fue, no Agustín. Llega. Además que tiene te que fuiste. Alguien que estar aquí. Te fuiste. Él estaba aquí. Claro, pero te fuiste. Y ni a Dios dijiste. Y vinieron muchos que se habían ido y ahí andaban. Pues así es cierto, con un poco de acoso, algunos, otros acosados más de la cuenta, pero ahí andaban. O sea, al final ese sacrificio te lo tenías que dar para poder convencer. Pero yo sigo insistiendo, vamos a ver los candidatos cómo quedan. Vamos a hacer la pausa comercial, regresamos con el béisbol, regresamos con el manager de la Costa Caribe después de estos consejos. Micabús Internacional informa a todos sus clientes y amigos que estamos nuevamente viajando a San José, Costa Rica, los días jueves y domingo, saliendo desde Chinandega a las 5:30 a.m. y de la Terminal Internacional Managua, 8:30 a.m. Contamos con todas las medidas sanitarias para que usted pueda viajar en nuestras unidades con la mejor atención. Información al 2222-2276, 7833-8670. Micabús Internacional, el espíritu de Nicaragua. Estás en sintonía de Tumbó la Cerca con Agustín Cedeño. Para mamá no hay distancias y para Claro tampoco, porque cerca o lejos, ella siempre está con vos. Por eso regálale el mejor superpack todo incluido, que desde 70 córdobas podés disfrutar de 3 gigabytes, redes sociales y llamadas ilimitadas a Claro, más minutos multiuso para que siempre esté conectada. Actívalos marcando *555 numeral opción 5 o en tu punto de venta más cercano. Claro que sí, aplican condiciones. ¿Haces todo para proteger lo que amas? Nosotros también amamos proteger. ¿Sabías que hasta el 75% del desgaste del motor ocurre durante el arranque y calentamiento? Por eso desarrollamos Castrol MagnaTech, con moléculas inteligentes que se adhieren al motor, siempre listas para proteger. Castrol MagnaTech, protección instantánea desde el arranque. Porque amamos proteger. Distribuidor exclusivo para Nicaragua, Dianca. Oye, ¿sabías que con tus remesas construyes tu futuro? Utilízalas para pagar el estudio de tus hijos o familiares, comprar o remodelar la casa que tanto quieres, crear tu cuenta para un retiro cómodo y seguro, o para tus proyectos personales. Con Remesas Lafice es más económico, fácil, rápido y seguro, pues trabajamos con las más importantes empresas de remesas del mundo y contamos con la más grande y moderna red de sucursales y ATMs del país. Banco Lafice Bancentro. Unimos a la familia nicaragüense. Construcción. Ferretería. Agropecuario. Para el proyecto que tenga en mente, nosotros tenemos la solución. Clavos, mallas, varillas, alambres y mucho más, elaborados por manos nicaragüenses. Encuéntranos en ferreterías de todo el país. Incasa, orgullo y tradición de nuestro pueblo. Distribuido por Suminsa. Grupo Q te ofrece servicio certificado de talleres con personal tecnificado para todas nuestras marcas. Visita nuestras instalaciones en pista Jean Paul Jenny y taller multimarca en carretera Masaya, de la rotonda Rubén Darío, 150 metros al sur a mano izquierda. Haga su cita al 2253-8030. Visítenos en Facebook, Grupo Q, Talleres y Repuestos Nicaragua.
La clave es el ahorro. Promociones especiales, hasta un 50% de descuento. Pregunta por rines de acero para Frontier, plumillas limpia parabrisas, tacos de freno, filtros de aceite, accesorios y más. Visítanos. Max Industrias Nicaragua, donde encontrarás la más amplia gama de productos para el izaje de carga pesada. Cables, cadenas, tecles, eslingas, pastecas, arneses, con certificación de calidad y un amplio inventario en ferretería pesada. Ganchos, grilletes, tensores. Max Industrias, pionera en equipos y artes de la pesca industrial y artesanal, con trasmayos, boyas, sogas, cuerdas, anzuelos y todo para la pesca deportiva. Visítanos en el kilómetro 6.5 carretera sur o llamar al teléfono 22650479. Max Industrias, la confianza que dan los expertos. Cinza te rescata. Solicita nuestro nuevo servicio de baterías a domicilio por nuestro WhatsApp 88889994 y un especialista te llevará una batería nueva hasta donde te encuentres, con la garantía y seguridad de las mejores marcas, baterías Rocket y baterías America Racing. Todo lo que necesitas, encuéntralo en Cinza. Aplican restricciones. Estás en sintonía de Tu Bola Cerca con Agustín Cedeño. 7:39 estamos en Tu Bola Cerca aquí por los 50.000 de la 800, la gran señal deportiva en Nicaragua. Y veamos lo que nos dijo el manager de la Costa Caribe, ayer en el entrenamiento Asiel de Morales. Los costeños. Asiel Morales. Adelante. Vamos ahora con el manager de la Costa Caribe, Asiel, que tiene mucho antecedente con pequeñas ligas, con equipos de edades menores, y ahora está con el equipo mayor. Ese salto no es fácil, la adaptación. Sin embargo, está peleando clasificación, está 5.5 del primer lugar. ¿Y cuál es tu cálculo, Asiel? Bueno, primero, gracias por la oportunidad, ¿verdad? Y gracias por siempre tomar en cuenta y seguir a nuestro equipo, ¿verdad? Porque sabemos que es uno de los equipos que quizás podemos decir que tiene una de las más trayectorias en este béisbol. ¿Y qué te puedo decir, verdad? Son las cosas que uno logra en su corta carrera, diría yo, porque es una corta carrera, claro, que estoy empezando ahora como manager del equipo, y primeramente estuve como coach por dentro del colectivo, ¿verdad? Y gracias a Dios, esos son los frutos de lo que uno ha sembrado con las pequeñas ligas, y gracias a Dios me ha ido bien en toda mi carrera con las pequeñas ligas. Y eso es lo que me ha ayudado y motivado, sobre todo, ¿verdad?, a seguir adelante y seguir tratando de luchar y hacer nuestro trabajo, ¿verdad? Y ahora, como tengo esa poca experiencia de poder estar por dentro de ellos como cuerpo técnico, y ahora como manager del equipo, siento que he podido asimilar las cosas, ¿verdad?, de llevarme con los peloteros y tratar de transmitirle ese mensaje positivo que cada manager desea para cada uno de sus colectivos, ¿verdad? Y eso es lo que estamos puestos, ¿verdad? Sabemos que la primera meta, sobre todo, es clasificar. Eso es lo que uno sale. ¿Sentís que hay equipo para eso? Claro, nosotros tenemos un equipo joven, combinado con veteranos, pero con buena calidad, y sobre todo jóvenes que quizás ellos quieren hacer el trabajo, ¿verdad? Y sobre todo, quizás ellos han salido algunos primer años jugando Pomares, algunos vienen de la mayorada, algunos vienen de ligas campesinos de la costa, pero han sabido asimilar las cosas y en queriendo hacer el trabajo, y eso es lo que nos tiene ahora, como usted dijo, a 5 prácticamente del primer lugar, y eso es nuestro objetivo, ¿verdad? De tratar de estar dentro de uno de los mejores, dentro de una de las mejores posiciones, ¿verdad? Para poder clasificar y darle esa alegría, ¿verdad? Que toda la fanaticada de la Costa Caribe siempre está pendiente de nosotros. La creencia que la Costa Caribe, cuando viene el Pacífico a jugar, como que caen en slum, como que pierden ritmo, ¿eso vos has descubierto por qué? No, fíjate que yo diría que no es que caemos un slum, simplemente que sabemos que cuando, como cualquier otro equipo, que cuando estamos en casa, claro, tratamos de demostrar todo lo lucir que mejor. Exactamente, y eso es lo que nos ha pasado a nosotros. Sabemos que cuando venimos de la costa, el balance de nosotros siempre ha sido un balance superior. Así y es. Totalmente positivo, ¿verdad? Y quizá yo diría que el enfoque es lo que nos ha faltado un poquito, ¿verdad? Quizás hay un poquito de desconcentración, pero como esa vida, y he hablado con todo el colectivo, ¿verdad? Ahora el lunes tuvimos una reunión y también es bueno escuchar de los peloteros qué es lo que ellos sienten,
claro. Si han perdido alguna confianza, porque suele pasar, ¿me entiendes? dentro de un grupo, y quizás qué es lo que está pasando, y transmitir ese mensaje positivo como manera hacia pelotero, y que ellos nos puedan compartir qué es lo que ellos tienen. Pero no, nosotros siempre salimos con una mentalidad positiva, tratar de cumplir con el objetivo a lo que salimos, y diría yo que no es nada de que bajamos el nivel, simplemente que un poquito más de enfoque, ¿verdad? Y un poquito más de dedicación en hacer nuestro trabajo. ¿Qué te espera la serie contra Boaco? Aparentemente podés resolverla, pero ese equipo en su estadio se vuelve más incómodo. ¿Cuál es tu cálculo? No, fíjate que no estamos dudando del momento que están pasando ellos. Han estado pasando un excelente momento, han estado jugando bien. Y no podemos obviar eso, sabemos. Menospreciarlo. Claro, ellos siempre salen con esa mentalidad igual nosotros, pero nosotros sabemos la calidad de equipo que tenemos, confiamos en cada uno de los chavalos. Ahora, como le estaba comentando en el meeting, una serie muy importante para nosotros, esta es la de Boaco. Igual todas las series que vienen, pero para mí es una de las series más importantes, en el cual nos puede mantener un poquito más alto o nos puede bajar un poquito más. ¿Estás pensando en el primer lugar, cerrar en la primera vuelta o solamente clasificar? No, simplemente, fíjate que sí, de verdad que sí, esa es mi meta, pues, ¿me entiendes? Pero el objetivo que quiero es tratar de mantenerme en los primeros lugares y tratar de hacer el trabajo como uno quiere, como manager con su equipo, ¿verdad? Y vamos a salir con esa mentalidad, como te digo, tratar de ganar la serie. Sabemos que están pasando un buen momento los productores, y no podemos menospreciar, porque sabemos que ellos en casas también hacen mucha bulla, ¿me entiendes? Pero confiamos, como te digo, en el colectivo que tenemos y tratar de pegar primero. Eso es lo importante. El sábado que salí, tratar de pegar primero y después ir juego a juego, pues, y el resultado que nos dé. Asier Moreno, el manager de la Costa Caribe, hablando con nosotros en la zona y en Tumbó la Cerca. Muchas gracias. El costeño que se prepara para su serie de fin de semana contra el conjunto de Boaco. Es una llamada. Buenos días, ¿con quién hablamos? Adelante. Buenos días, Agustín Tadeño. Agustín, estaba viendo, o sea, fuera de deporte, Agustín, que lamentable lo de los tales partiduchos, voy a decir así, de la oposición, Agustín. Ayer es el último día para inscribir las alianzas y no se hizo, Agustín. Significa que los muertos que hubieron, Agustín, en abril del 2018 fueron en vano. Y tanto que se llenaron la boca, Agustín Seño, que los héroes y mártires, que los caídos, que hay que unirse, que esto y el otro. Y es de balde, Agustín, al parecer vamos a tener, a como decía Tomás Borges, sandinismo hoy, mañana y siempre, Daniel hasta que Dios le preste vida. Desgraciadamente tuvieron el gusto de solo escuchar la gente, como cuando el monteador va a montear los venados, Agustín, de escuchar la gente, que la gente eran los perros. Ellos desde los medios llenándose la boca, que hay que defender, que hay que la lucha, la democracia, la libertad del pueblo. Y solo así, qué triste, Agustín, de ver que no tenemos una oposición seria, que en verdad sea amor a la patria y no amor a sus intereses de sus bolsillos, porque realmente eso es lo que está reflejado, Agustín. Bueno, y la única opción, Agustín, es que tal vez, como el PLC tiene representantes, o tenía, no sé, en el Consejo, o en el tendido electoral, es la única manera que tal vez a última hora pues la gente se volque donde hay representación, porque con esas tales reformas a la ley, Agustín, de donde no va a poder tener acceso el miembro a un celular para no dejar evidencia de los robos que pueden tomar, pues tal vez sería el único palo a última hora que nos horqueamos. Y si no, pues nadie va a votar. ¿Y qué se va a hacer, Agustín? Porque los grandes opositores que se llaman Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Michael Hill, el otro Miguel Mora, la tal Kitty Monterrey, por favor, dejaron mucho que desear. Saludos, Agustín. Gracias por tu llamada telefónica 746. Estamos en Tumbó la Cerca. Otra llamada, buenos días. Buenos días, Agustín. Bendiciones, hermano. Te escucho aquí en Ocotal, hombre. Samuel López. Agustín, una pregunta. ¿Quién crees vos que de los leoneses ahí se quede en esa selección? Que si crees que quede fuera alguno de los que están ahí. Y a tu compañero, hombre, ahí, que también saben bastante de fútbol ahí, comenten ahí que cómo miran la Liga Española ayer con el empate del Barça y la victoria del Atlético, y que si miran ahí que si el Madrid pierde un empate hoy, esa liga ya es del Atlético. Y eso, hombre, Agustín, te escucho aquí
mi centro de trabajo, Juanco Tal, Samuel López, hermano. Bendiciones, hombre. Muchas gracias, Samuel, por tu llamada telefónica. Les recuerdo que este mes de la madre, Madre Remesas con Remesas La Fice. No se confundan. Usted recibe, le manda dólares a su mamita, a su familia, y aquí reciben dólares con Remesas La Fice. Rápido, ágil y seguro, con el sistema de remesa que tiene La Fice y todos sus aliados en cualquier parte del mundo donde usted se encuentre. En los Estados Unidos están los Walmart, están los Wells Fargo, la Red Ria, en Europa, en Costa Rica, ahí está La Fice Costa Rica, está el Banco Nacional, está Teledólar, en Panamá La Fice Panamá, en Honduras también. Por donde usted ande, siempre hay un aliado con La Fice. 7:48. Con respecto al fútbol internacional que decía el amigo, sí, el Atlético de Madrid ayer dio un paso gigante ganándole 2-1 a la Real Sociedad. El Atlético de Madrid salió de forma voraz, se puso rápido en el marcador, 2-0. Después se le complicó algo el partido con un gol de la Real Sociedad. Sí, dio un paso gigante para la consecución del título. Hoy el Real Madrid va a un partido muy duro en la Catedral de San Mamés ante el Atlético de Bilbao. El Bilbao, que es un equipo, se puede decir, regionalizado, que solo tiene futbolistas de la región vasca, sin embargo, es de los más competitivos. Miramos cómo le ganó la Supercopa de España al Real Madrid en esta campaña. Y en caso de que el Atlético de Bilbao gane hoy, prácticamente el domingo se estaría coronando el Atlético de Madrid por segunda vez desde 2014. Y la premisa más importante ahorita en el fútbol mundial es que por segundo año consecutivo la final de la Champions será en Portugal. No llegaron al acuerdo de que se realizara en Turquía, tampoco en Inglaterra. Va a ser en el estadio do Dragão del Porto y van a permitir 6.000 aficionados para el Manchester City y 6.000 aficionados para el conjunto de Chelsea. Presionaron los ingleses por el COVID-19. O sea, ellos sí. El problema de Turquía es que está en la lista negra de los ingleses para poder viajar. Y si viajabas, si permitían, porque en Turquía iban a permitir los fanáticos, tenías que regresar a una cuarentena y ellos no dijeron mejor no. Entonces, eligen Portugal, porque Portugal tiene luz verde. Y pueden regresar, los fanáticos van a regresar a Inglaterra y todo el mundo a su casa. Correcto, o sea, no hay problema en ese sentido. Entonces, por eso se la quitan a Turquía. Está queriendo sobar la UEFA, pero ciertamente es un golpe bajo para Turquía, que venía preparándose. No, aunque le dijeron que va a ser para el próximo año. Pero te la quitan. La ventaja de Portugal es que los aficionados ingleses que se muevan al regresar no van a pasar cuarentena. Esa es la ventaja. Y no está en la lista negra de los ingleses. Y también estaba la posibilidad que si se hacía en Wembley, los ingleses no querían que se propagara, porque tienen que habilitar visitantes, periodistas, comentaristas, aficionados, entonces no querían que se propagara. No quieren que llegara nadie. Correcto. Pero bueno, le cayó sin querer queriendo a Portugal. Fernando Villalpando en el fútbol nacional para hablar un poco de la semifinal que inició ayer por parte del Walter Ferretti y el equipo de los Caciques del Dirianjen. Fue el anotador del gol por el equipo del Walter, el gol de penalti. Al final sorprende el Walter Ferretti, le gana el favorito que era los Caciques y da un paso importante. Claro, 1-0, todavía tenés chance de revertir esa ventaja. Van a jugar el día sábado en la ciudad de Diriamba y ahí podría ser complicado para el equipo Walter Ferretti, pero no pudieron marcar de visitante. Vamos a ver si lo hace el equipo del Walter, que con 1 allá podría ser determinante para conseguir la clasificación, el equipo del Walter Ferretti. Después del partido hubo disturbio en la suburbana entre fanáticos del Walter Ferretti, que es el equipo de la policía, y el fanático de los Caciques, que ahora tiene dueño también importante en este país, y que se armó la de San Quintín, pleito por todos lados. Lamentablemente o suerteramente, pues no hubo mayor daño físico entre los fanáticos, pero sí hubo alboroto en ese partido. Ojalá que en Diriamba, si clasifica el Walter, no haya mayor cosa. Recordemos que en Diriamba se han dado algunos problemas. Yo te recuerdo que Grupo Q tiene los repuestos genuinos para el motor de tu vehículo, y te recordamos que estamos de promoción en plumillas para brisa para tu Nissan, cualquier modelo Nissan o Chevrolet que distribuye Grupo Q. Hay plumillas para brisa en promoción. Ahora que viene el invierno, tenés que andar en buenas condiciones las plumillas para brisa y no tener problemas. Te recordamos que el número para preguntar por tus plumillas o para pedir a domicilio es el 2253-8030. Estamos en pista y en Paul Jenny, en el complejo Grupo Q, en el taller multimarca frente a Metrocentro. Atendemos todas las marcas, no importa qué tipo de vehículo andes.
haces tu cita, llegas en una hora, se te chequea, cambio de aceite, IVA de compra, regresas y está listo tu vehículo con 50 puntos analizados para saber cuál anda bien, cuál anda mal y tengas un vehículo en buenas condiciones. Y si usted se dedica a la pesca, usted le gusta la pesca, si usted tiene se dedica a la pesca artesanal, el lugar es Max Industria. Max Industria, todo para alisaje de carga, sogas, cadenas, cables, elingas, tecles, pastecas, arneses y una amplia gama de productos para ferretería pesada. Max Industria, la confianza, quedan los expertos, kilómetro 6 y medio, carretera sur, 2265-0479. Todo para la pesca industrial, artesanal y deportiva. Hacemos de la pesca un placer. 753, la soldadura número 1 en Nicaragua es la soldadura Lincoln. La soldadura Lincoln Electric, la que distribuye Casa MacGregor y todas las ferreterías del país. Casa MacGregor, todo lo que distribuye es totalmente confiable. La soldadura número 1 en Nicaragua es la soldadura Lincoln Electric. No se confunda. Vamos para la tienda Super Express. Vamos a pagar todos los servicios básicos en tienda Super Express. Son 100 tiendas en todo el territorio nacional. Tienda Super Express, una tienda de conveniencia a su conveniencia. Me recuerda a Néstor Zamora que hay movimiento en el béisbol este fin de semana. El sábado 15 de mayo en la nueva liga Omar Lobo, en el campo deportivo de Huaspan Sur, 2 de la tarde los guerreros de Huaspan Sur se enfrentan al equipo de Transporte Peña, y el domingo 16 de mayo en la liga Oscar Ríos Palacio, 9:30 de la mañana en el campo deportivo El Platanal, que ahí debe estar interesante, debe ser zona de tostones. Y sí. Está frita, mejor decir. ¿Por qué? Tostones son ricos con queso. No, sí. Vos sos un mal pensado. No venga, por favor. Yo no he dicho nada. Vos sos el mal pensado. Porque la tajadita frita, dije yo, tajadita. Bueno, pues. Y si quieres estudiar inglés, Diego Simeone, técnico del Atlético de Madrid, te recomienda que lo hagas en Roxel Language School. Roxel Language School está ubicada en Sabana Grande, del cementerio San José, una cuadra al este. El número de teléfono es 77 35 74 47. También te pueden atender por Facebook. Los horarios de clase de Roxel Language School son de lunes a jueves de 8 de la mañana a 8 de la noche y los sábados de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Me preguntan si una fórmula Denis Martínez, Marvin Benar es viable. Sí, pero para el clásico. No, para el clásico. No, hombre, para la presidencial. Sí. No, yo no sé, pues. Ah, no le doy chance. Y Nemesio, el presidente de la asamblea. No, Nemesio es del otro lado. Nemesio puede competir. Sería interesante. Ahí, Nemesio tendría ventaja. Cuidado, Nemesio, agarra más votos que Denis. Ah, cuidado. No, en serio. Cuidado, Nemesio, agarra más votos que Denis y que Benar juntos. Ah, jugando limpio. Es duro, está dura pero sería, cuidado, sería interesante. Tu creencia. ¿Pero por qué? Por estar hablando. No, si, a mí no me pidas cacao en Miami. Pero si uno, yo no estoy hablando que de nada, estoy hablando de la política, estamos hablando de política. Nemesio no le gusta la política. Doctor Cárgamo, saludo. Un asistente en el consultorio de él, ahí va McLean. Un saludo para el doctor Cárcamo, que debe estar decepcionado también, fíjate. Pero yo digo, el doctor Cárcamo sigue peleando por el voto en el exterior, sí. Y usted sigue peleando por alimentarse bien con buena carne, que sea San Martín. Carne suave, fresca, de la mejor ganadería, carne San Martín, con más de 40 puntos de distribución en todo el territorio nacional. Carne San Martín. A mí me da risa que el ministro de Finanzas, creo que es el ministro de Finanzas, que sale hablando, dice, las remesas este trimestre han subido, cuando subieron tanto, que ha crecido la situación. Pero a la hora de valorar a la gente que está en el extranjero, se le valora muy bajo en Nicaragua. Las condiciones allá son difíciles. Ya decía, ¿cómo se llama el amigo que nos escucha en España? Sosa, no. Oscar Sosa. ¿Sí? No, sí. Oscar Sosa. Carlos Izaguirre en Ginebra. En Ginebra. Él dice que manda a pedir una documentación a la embajada y ni lo atienden. Y le dicen hasta los 3 meses que tal cosa va a pasar. Así en Estados Unidos, si vos querés sacar un pasaporte, igual te tardan un mundo en la embajada. Ciertamente ocupas mejor trato. Y con eso del voto, deben de estar obligados a darle el chance a esa gente que está afuera a votar, porque inciden de manera importante, positiva en el país con las remesas, claro, que mueven la economía. Pilar este fundamental de la economía. Claro, este país. Claro. Entonces vos tenés que darle su lugar. Y no ha habido un gobierno que le dé su lugar. Yo no sé por qué, pero ciertamente deberían de darle su lugar a toda esa gente que se va afuera de Nicaragua. Y entonces démosle su lugar al siguiente programa. Ya está aquí Eduardo González, enemigo número 1 del deporte nicaragüense. No, él fue pesista. En Envión. Se quedó en Envión.
Se quedó en envión. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Hemos presentado Tumbó la Cerca, el programa deportivo de la mañana, con Agustín Cedeño, para estar bien informado de los deportes. Escúchelo de lunes a sábado de 7 a 8 de la mañana por Radio 800, La Gigante Internacional.